Alfa Editores Técnicos presenta la cobertura total de Alimentaria México 2012, del 5 al 7 de junio en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Síguenos a través de Facebook en Facebook / Alfa Editores, Twitter Alfa Editores. ¿Qué tal, amigos de Alfa Editores Técnicos? Ahora nos encontramos en entrevista con Edward Pons, director de la empresa Group Pons, que pues se llevaron en esta edición 2012 de Alimentaria México, ni más ni menos que el primer lugar en lo que es el concurso de innovaciones alimentarias o alimenticias Innoval 2012, gracias a su producto, que es un aceite de oliva virgen extra o extra virgen, Pons for Kids, Pons for Babies, pues especializado, como su nombre lo dice, en niños y bebés. Y bueno, muchas gracias, Edward, por tomarnos la entrevista. Y pues bien, ¿puedes explicarnos un poquito qué es Group Pons y cómo es que llegaron pues a ganar este primer lugar en este concurso? Bien, hola, buenos días. Group Pons es una empresa familiar en cuarta generación, una empresa productora de aceite de oliva en la zona de Cataluña, en el norte de España. Somos agricultores, industriales, exportadores, con presencia en 140 países a nivel mundial. Desde hace muchos años nos dedicamos a desarrollar productos que en la anterioridad no existían, productos que han ido trasvasando un poco la tradicionalidad y entrando dentro de una modernidad de producto, ¿no? Si hablamos un poco de nuestro pasado, hemos desarrollado líneas de producto reserva, líneas de productos saborizados, líneas de productos cítricos, etcétera, etcétera. En este caso, a lo que nos refiere es a la presentación a nivel del mercado mexicano de un producto que ya lanzamos hace 2 meses en la Feria Alimentaria de Barcelona. El producto es un producto orientado para los más pequeños de la casa. Es un aceite de oliva siempre pensado para bebés y pensado para niños. En realidad surge este producto de una necesidad que a lo largo de los años hemos ido observando. En la cultura mediterránea tenemos muy claro de que el aceite de oliva es muy positivo para los niños y para los bebés. En cambio, en nuestros múltiples viajes siempre hemos ido observando de que el consumidor internacional asocia aceite de oliva con un consumo adulto, para un consumo para mayores, siempre pensando que el aceite de oliva pues tiene un sabor intenso, que tiene una acidez alta y que no es tan adaptado para el consumo para esta franja de población. Group Pons lo que ha hecho es adaptar un producto especialmente con unos datos analíticos perfectos para satisfacer a los niños y a los bebés, con un sabor muy neutro. Si hablamos para bebés, la franja de edad para bebés nosotros la consideramos desde los 7 meses hasta los 3 años. Es un aceite absolutamente neutro que se adapta muy bien a las papillas, que el más pequeño no encuentra una diferencia de sabor y que lo adapta perfectamente a su dieta. ¿Qué nos aporta? Nos aporta pues el aceite de oliva grandes propiedades ya estudiadas medicinalmente, ¿no? En primer lugar, hablaríamos de que el aceite de oliva es fantástico para el sistema gástrico del bebé, para su piel, para el sistema de crecimiento de sus huesos y principalmente para el sistema cognitivo, ¿no? Para el crecimiento cerebral. El aceite para niños viene a ser absolutamente el mismo estereotipo, ¿no? El mismo patrón de producto, con una única diferencia, de que incorpora un poco más de sabor. Es un paso intermedio entre lo que sería un aceite para bebés con un sabor prácticamente cero a un aceite estándar con un sabor ya con amargos, picantes, frutados, que son los propios de un aceite de oliva. Con lo cual, lo que sí que hacemos con este producto es llevamos un formato fácil de utilizar para las madres para incorporar esa propiedad natural del aceite de oliva en la dieta de los más pequeños de las casas. Perfecto. Bien, ¿y cuál ha sido la respuesta precisamente del público, de las familias, de las amas de casa, los consumidores? ¿Cómo han percibido pues esta segmentación tan particular de su mercado?
Bueno, el producto se está presentando, lógicamente aún no tenemos un patrón amplio de análisis, pero sí que podemos decir desde Alimentaria Barcelona, que son 2 meses, es que las importaciones de los diferentes países han respondido altamente, y donde ya el producto ha llegado al consumidor final, el resumen que estamos obteniendo es de satisfacción, ¿no? Principalmente porque el consumidor de todos los países que estamos hablando no es consciente de que este producto sea tan beneficioso para los niños. A partir de este punto, la verdad es que estamos observando de que las tiendas donde el producto está rotando muy muy bien. Aparte, hemos hecho unos diseños muy atractivos, que las madres lo que nos están explicando es que las latas, una vez consumidas, se están convirtiendo en un juguete para los niños, y que realmente eso no era un tema previsto, pero nos satisface muchísimo. Bien, y bueno, ¿cuáles son los planes a futuro ahorita de Groupons? ¿Qué proyecto tienen en puerta? ¿Algún nuevo producto? ¿Atacar algún mercado nuevo? Bueno, en este momento Groupon está en una fase de expansión importante en toda la zona centroamericana, en una zona que realmente ya la estábamos tratando desde el mercado de Guatemala y el mercado de El Salvador. Y bueno, con varias acciones comerciales que estamos realizando, parece ser que finalmente vamos a poder ya penetrar en los mercados de Costa Rica, Panamá, Honduras y Nicaragua, con lo cual haremos pues ya un completo para todo el territorio centroamericano. Perfecto, gracias Edward. Y bueno, ¿algo más que quisieras comentar sobre Groupons o sobre este premio pues que se llevaron el primer lugar de Innoval? Bien, aparte que sepa el oyente que aparte de hacer aceites, fantásticos aceites, tenemos en Groupons una bodega de vinos donde hacemos vinos premium orgánicos, y que estamos ya en puertas de comercializar los vinos de Clos Pons, que es como se llama nuestra bodega, que creemos que después de esta alimentaria sellaremos los primeros acuerdos para llevarlos a un mercado tan importante como es el mexicano. Bien, Eduardo, ¿hay algo más que quisieras agregar? Agradecer la entrevista y la oportunidad que nos han brindado, y esperar de que realmente el aceite de oliva se convierta en un producto realmente popular, porque bien se lo merece por la salud que aporta. Pues bueno amigos, esto fue la entrevista con Edward Pons, director de la compañía Group Pons, empresa española que se llevó pues en esta edición de Alimentaria 2012 el primer lugar del certamen Innoval 2012, gracias a su producto, que es un aceite de oliva virgen extra, en 2 ediciones, para niños, for kids, y la edición para bebés, for babies. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima emisión de Alfa Editores Radio Podcast. Sigue a Alfa a través de toda la cobertura de Alimentaria México 2012. Entra a www.alfaeditores.com para mayor información, o síguenos a través de Twitter en @alfaeditores. Recuerda que seguimos a través de internet cubriendo todos los eventos de Alimentaria México 2012.